Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Muñoz Tutoriales. Hoy, siguiendo la nomenclatura de éteres, veremos ahora la regla número 3. Tenemos algunos ejemplos acá, pero antes, la nomenclatura de éteres en cíclicos se hace de la siguiente forma. Los éteres cíclicos se forman sustituyendo un CH2 por oxígeno en el ciclo. La numeración empieza en el oxígeno y se nombra con el prefijo oxa seguido del nombre del ciclo. Por ejemplo, tenemos el primero. El primero parte del ciclo propano. Por lo que tendré, o sea, según lo que me dicen aquí, tengo que anteponer la palabra oxa del nombre del ciclo. O sea que este se llamaría oxa ciclo propano. El segundo son 4 átomos de carbono, por lo que sería oxa ciclo butano. En el siguiente tenemos un sustituyente. Empiezo a nombrar 2, 3, 4 y 5. Por lo que sería, dos cloro oxa ciclo pentano. Acá el de abajo, a mano izquierda, tenemos que el ciclo se numeraría de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces procedemos a nombrar. Tenemos un sustituyente que está en la posición 3. Sería 3 metil, seguido de oxa ciclo hexano. Tengo otro ejemplo acá. En este caso, la numeración la haría de este lado. O sea, seguiría de este lado. 3, 4, 5, 6. Para dar un menor número posible al sustituyente más cercano. En este caso, como los dos sustituyentes son halógenos, puedo empezar, o sea, puedo numerar por este lado. Entonces sería, ahora empiezo a nombrar en orden alfabético, coloco el bromo está en la posición 2, sería 2, bromo. Ahora el cloro, que está en la posición 5. Perdón, vamos a ponerlo un poco más para abajo. Tengo el bromo, que está en la posición 2. 2, bromo. Seguido del cloro, que está en la posición 5. 5, cloro. Ahora nombro el ciclo. El ciclo es de 6, por lo que sería oxa ciclo hexano. 2, bromo, 5, cloro, oxa ciclo hexano. Este que está acá tiene el mismo sentido de numeración, sería a la izquierda, 2, 3, 4 y 5. Por lo que sería 2, bromo, perdón, son 2 bromos que hay. Tengo 2,4,
dibromo. Y el ciclo es de 5. Sería oxa, ciclo, pentano. Pentano. Bien. Recuerden que lo importante es que ustedes hayan visto la nomenclatura de los cíclicos. Porque aquí solamente cambia es lo siguiente. Yo ahora tendría que colocar el prefijo OTSA antes del nombre del ciclo. Y solamente eso. O sea que solamente cambia esto, agregar esa palabra OTSA, porque tengo un oxígeno en una de las esquinas del ciclo. Hasta aquí fue la lección o la regla número 3 de la nomenclatura de éteres y la última regla. No olviden suscribirse a mi canal y comentarme y también escribirme sobre algún tema de física, matemática o química que ustedes quieran que yo les haga un video y lo subo con mucho gusto. Repito, no olvides suscribirte y dar like. Gracias, hasta la próxima.